Queridos oyentes, les habla Christopher Matix y es un privilegio estar con ustedes y poder comenzar una nueva serie, un estudio del periodo intertestamental. Como dije, un estudio del periodo intertestamental. Quizás usted esté ahí sentado diciendo, ¿de qué está hablando? No conozco esas palabras. Quizás usted sí conoce algo, pero lo que trataremos de hacer es entender correctamente estos 600 años más o menos que ocurren entre los dos testamentos. Por eso se llama el periodo intertestamental. Entonces, en fin, vamos a ver que Dios en esta época estuvo obrando. Quizás usted se ha preguntado antes, cuando Jesús vino, ¿qué había ocurrido los años antes que Él vino? ¿Cómo era el tiempo antes que venga Jesús? ¿Qué era el lenguaje que hablaban? ¿Cómo era la situación política, económica? ¿Habían grandes cosas que ocurrían? ¿Estaba Dios obrando en esta época? Bueno, la respuesta es sí. Había muchas cosas que ocurrían. Y para entender correctamente la vida de Jesús, entender correctamente los evangelios y también los otros libros neotestamentarios, yo pienso que es muy importante poder apreciar y entender el periodo intertestamental. El tiempo entre medio de las últimas cosas escritas en el Antiguo Testamento, que terminarían, por ejemplo, con Zacarías y el tiempo de Malaquías, esos profetas menores, hasta el tiempo en que Marcos escribió el primer evangelio, lo cual aproximadamente cubre unos 500 años, pero la época intertestamental es un poquito más largo todavía. Y voy a explicarles por qué. Primera pregunta, ¿qué es el periodo intertestamental? Hoy día haremos una introducción a esta frase, a este concepto, y daremos un esqueleto como si fuera de las cosas más importantes que ocurrieron durante estos 600 años. Los cristianos usan el nombre el periodo intertestamental para hablar de la época y los años entre el último autor del Antiguo Testamento y el primer autor del Nuevo Testamento, como dije, unos 500 años más o menos, entre Zacarías y Marcos. Ahora, este es un nombre cristiano, pero hay que recordar que la época no trata de la iglesia porque no existía la iglesia todavía. Cuando los judíos todavía estaban en Israel, fueron deportados, pasaron muchas cosas difíciles, por fin volvieron y un montón de cosas ocurrieron, las cuales vamos a detallar, lo cual vamos a estudiar detalladamente en este tiempo. Los judíos nunca lo llamarían el periodo intertestamental porque para ellos solamente existe un testamento. ¿Cuál? El Antiguo Testamento, el cual también llaman la Biblia o el Torá para ellos. Eso es la totalidad de la Biblia. Rechazan los evangelios porque rechazan a Cristo como el Mesías. Entonces ellos tienen otro nombre para esto. Más acerca de eso un poco más adelante. Otro error es llamarlo los 400 años de silencio. Muchos cristianos hablan de la época entre el autor Zacarías y luego Marcos como 400 años de silencio. Bueno, esto también es incorrecto porque en realidad eran más años que esto que se referencia en este estudio, en realidad 600 años. Y el otro error es que no era de silencio. Dios no estaba en silencio. Dios sí hizo cosas grandes, aun cuando no se escribieron libros. Es como decir que los últimos 2000 años han sido 2000 años de silencio. Sería un error terrible decir que Dios está dormido o algo. No, Dios no está dormido. Dios está trabajando, haciendo cosas maravillosas. Obviamente no se ha añadido a la Biblia, que el canon está cerrado, pero Dios sigue obrando, sin duda alguna. Uno puede ver cosas que ocurrieron en el pasado, como Dios obró mediante grandes hombres y mujeres de la fe. Dios no está en silencio, nunca lo ha estado, nunca lo estará. Él es un Dios vivo, cercano. Y llamar los 400 años de silencio es en realidad muy vergonzoso. Yo entiendo que gente lo llame eso porque la Biblia deja de hablar, pero Dios no deja de trabajar. Vamos a ver qué cosas impresionantes ocurrieron que seguramente usted nunca sabía. ¿Por qué? Porque no está en la Biblia, pero la mano de Dios es muy evidente, sin duda alguna. Y estaba profetizado también esta época por el profeta Daniel, por si acaso.
Entonces, estas cosas no ocurrieron desapercibidos. Dios sabía lo que iba a ocurrir. Dios lo preordenó también. Entonces, el periodo intertestamental no es el mejor título, aunque para cristianos lo podemos usar y es algo que yo aprecio como título, y por eso lo he llamado el estudio del periodo intertestamental, porque la mayoría de gente van a entenderme. Pero rechazo los 400 años de silencio. No me gusta el título, no pienso que tenga sentido. Pero finalmente hay un título que tiene más sentido que todos, y es el título que han puesto los judíos a este estudio. Y la mayoría de los teólogos lo llaman esto. El título es, se llama el periodo del segundo templo. ¿A qué se referencia? A que el segundo templo fue construido y destruido durante esta época. Cuando ellos hablan de esta época, hablan del tiempo en que el templo de Jerusalén, construido por Salomón, siendo el primer templo, fue destruido en el año 586 por Nabucodonosor. En el año 515, exactamente 70 años más tarde, culminando el cautiverio babilónico, este templo fue reconstruido. Este es el segundo templo, llamado el Templo de Esdras. Este templo más tarde, en los años 40 antes de Cristo, fue ampliado por el rey Herodes y también cambiado de nombre al Templo de Herodes, pero solamente era una ampliación del templo bastante pequeño que hizo Esdras. Luego, en los años 70, este templo es destruido por los romanos. Entonces, cuando hablamos de nuestro estudio, lo que vamos a estar estudiando en su totalidad serán los años entre el 586 antes de Cristo hasta el 70 después de Cristo. El periodo de la destrucción del primer templo, reconstrucción y finalmente destrucción del segundo templo. Bien, eso lleva a ser más de 600 años. Por si acaso, les voy a dar un detalle. Cuando yo digo antes de Cristo, es porque la historia humana está centrada en el cero, que según muchos es el año cuando Jesús nació. Ahora, eso es basado en un error del calendario católico, pero el mundo lo acepta así. Pero en realidad, Jesús no nació en el año cero, según nuestro calendario, pero seguramente era más como el año 4 antes de Cristo, porque había unos errores en la matemática cuando había pocos recursos para poder investigar esto bien, y en realidad no debe ser, por ejemplo, ahora el año 2013 o 2014. Hay que quitarle unos 3 o 4 años para tener el año exacto desde el nacimiento de Cristo. Es un detalle insignificante para muchos, pero para que sepan. Pero el cero, según el calendario gregoriano que usamos nosotros en la mayoría del mundo, es el inicio del tiempo después de Cristo. Cero y sube 1, 2, 3, 4 hasta el año que estamos hoy en día. Pero cuando vas atrás lo llamamos antes de Cristo y retrocede como si fuera el reloj y va del 0 al 1 al 2 pero yendo para atrás. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo el año 586 fue destruido el templo, eso es antes que el año 515 cuando fue reconstruido. Porque los años están yendo de más a menos. Cuando llega uno a cero en el nacimiento de Cristo, según lo que dicen, entonces empieza a sumar años. Que el año 2000 es más adelante que el año 1000, pero siempre se pone después de Cristo, cuando se hace diferencia entre antes y después del año cero. Entonces, cuando yo digo el periodo intertestamental empieza en 586, uno tiene que sustraer 586 años hasta el cero y añadir 70 años para llegar al después de Cristo. Sumando esos dos, llega a ser más de 600 años. Bien, por si acaso alguien tenía duda, yo quería aclarar esa realidad, de poder entender mejor el calendario y cómo entender los años antes y después de Cristo. Bien, entonces, el periodo del segundo templo es de la destrucción del primer templo hasta la destrucción del segundo templo. El primer templo siendo el templo de Salomón, destruido en 586 a.C., y luego la destrucción del templo de Herodes, destruido en el año 70 por los romanos. Primero fue destruido por Babilonia, reconstruido bajo Persia, y luego destruido bajo Roma. Por si acaso, el templo judío, desde el año 70, hace ya casi 2000 años,
Este templo nunca se ha reconstruido. No ha existido un templo desde que fue destruido en el año 70, tal cual fue profetizado por Jesús, diciendo que no quedaría piedra sobre piedra. Cuando los judíos estaban admirando, entre ellos los discípulos, el gran templo glorioso de Herodes. Bueno, entonces, el periodo intertestamental, el estudio del tiempo entre la destrucción del primer templo hasta la destrucción del segundo templo. Más de 600 años, cosas impresionantes pasaron y el más conocido sería el cautiverio babilónico de 70 años. Ahora, los libros bíblicos que hacen referencia a esta época o profetizan cosas que iban a ocurrir ese tiempo y otros que estaban sí o sí en este tiempo, serían los profetas Daniel, Ezequiel, Jeremías y Esther. Estos cuatro, Daniel, Ezequiel, Jeremías, Esther, vivieron durante esta época, ¿bien? O vivieron un poco antes y vivieron el tiempo, la destrucción del templo, o vivieron más adelante, como fue el tiempo de Esther, que era esposa del rey persa Jerjes. Hablaremos más acerca de ella en el futuro. También otros libros que hablan de esta época son la mayoría de los profetas menores, con la excepción de unos como Jonás, por ejemplo, que vivió en el tiempo de los asirios antes de esto. Todos los profetas que hablaron del norte de la tierra prometida, lo cual era las 10 tribus de Israel, ellos no vivieron el tiempo de la destrucción del primer templo de Salomón, pero otros sí lo vieron. También se pueden incluir libros como Nehemías, libros como Esdras y hasta el tiempo de Zorobabel y varias cosas en el tiempo de los reyes. Bueno, entonces hay una gran parte de la Biblia que habla acerca de este tiempo y cosas que iban a ocurrir en este tiempo. Y también, por si acaso, la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito antes de la destrucción del segundo templo. Entonces hay una gran parte de la Biblia que encaja en esta época. Por eso es entender este periodo y los cambios políticos, económicos, sociales y culturales son muy importantes, y vamos a hacer el intento de entenderlo bien en este estudio del periodo intertestamental. Para culminar nuestra introducción, lo que quiero hacer es darle el esqueleto de los años y eventos más importantes en el periodo intertestamental. Lo que voy a hacer es mostrarle los años más importantes en la historia de este tiempo, decir por qué eran importantes, hablar de los cuatro imperios más importantes durante este tiempo y como formar el esqueleto, y luego vamos a, como si fuera, ponerle carne o detalles a este esqueleto. Vamos a explicar mejor, con más detalle, qué ocurrió, por qué ocurrió cada evento en estos años. Comenzamos en realidad con un quinto imperio. El primero, vamos a solamente mencionar brevemente que el imperio del mundo antes del periodo intertestamental era el imperio de Asiria. El imperio, por si acaso, donde Jonás fue y predicó el evangelio a la capital de Nínive. Un pueblo muy feroz, no tan bien organizado, pero era muy fuerte y tomó grandes territorios. Pero luego iban a venir cuatro imperios que lo sobrepasarían en gloria y en poder. Comenzando con el imperio que destronó, como vamos a ver más adelante con más detalle, al imperio de Asiria. Este imperio que destronó a Asiria fue el imperio babilónico, el imperio de Babilonia. El imperio babilónico, aunque era muy poderoso, casi imposible de parar, tenía mucho dinero y mucha gloria y un líder extremadamente inteligente, no duró muchos años. El imperio babilónico duró solamente unos 80 años, del año 620 hasta el año 539 antes de Cristo. Otra vez, el imperio babilónico duró del año 620 al 539 antes de Cristo, aproximadamente 80 años. El gran líder del imperio babilónico, usted seguramente sabe quién es. Como dice en muchos libros como en Daniel, el rey era Nabucodonosor, pero él no era el primer líder. En realidad era su padre el que era el líder del imperio babilónico, pero el quien le dio tanto poder y gloria fue Nabucodonosor, que empezó su reino en el año 605 antes de Cristo, 15 años después que su padre había tomado Asiria. Pero en realidad fueron tres guerras que fueron necesarias para por fin quitar a Asiria de su posición de poder. Más hablaremos de eso en otra ocasión. Nabucodonosor, en el año 605, un año muy importante por si acaso, él toma a los judíos a Babilonia en el primer exilio. Bien, en 605 es cuando él toma Jerusalén y toma varios judíos con él de vuelta a
Babilonia. Entre ellos estaban Daniel y sus tres amigos, como usted puede ver en Daniel capítulo 1, 1 al 7. El año 605, cuando Joacim era rey de Israel. Más adelante, en el año 586, hay una revuelta en Jerusalén en contra de Babilonia. Entonces Nabucodonosor es forzado a volver en esta ocasión ya por tercera vez a Jerusalén. Viene y por 2 años lo sitúa y lo toma. En este año, 586, año muy clave, el templo es destruido. Bien, el templo es destruido, las paredes son destruidas. Entonces ya llega el fin de Jerusalén. Y empieza el cautiverio babilónico profetizado por el profeta Jeremías, entre otros, de 70 años exactos hasta el día en que el templo fue destruido hasta que por fin fue reconstruido en el año 515. Entonces, 586, Jerusalén cae a Babilonia, el templo es destruido, todo esto por Nabucodonosor, y esto empieza el cautiverio babilónico. Ahora, más adelante, termina ya el imperio babilónico porque es tomado en el año 539 por Ciro el Medo. Da inicio entonces la caída de Babilonia cuando surge como el líder el imperio Medo-Persa. Persia siendo el más poderoso y Medo siendo un aliado suyo. Y lo llamamos el imperio Medo-Persa o también más tarde se conoce solamente como el imperio Persa. Duró muchos años, desde el año 539 al 313. Como puede ver, más de 200 años. 539 al 313. Ciro, también conocido como Darío en varios lugares, toma posesión de Babilonia, la capital de Babilonia, y conquista todo el territorio que había tenido Nabucodonosor. Pero cuando llegó ya Belsasar, el familiar suyo, él no supo defender el territorio y fue tomado por un astuto general llamado Ciro, que también era líder de los Medo-Persas. Darío entonces, en sus primeros años como rey, sobre todo el imperio que antes era Babilonia, ahora nombrado Medo-Persia, él permite que los judíos retornen a su casa. Entonces habían habido 3 exilios bajo Nabucodonosor, pero bajo Ciro ellos pueden volver poco a poco, comenzando con Zorobabel, luego Nehemías y finalmente Esdras. Durante esos años los judíos tienen muchos problemas, pero eventualmente reconstruyen las paredes y finalmente terminan con la reconstrucción del templo. Y el día que terminaron de construir el templo, ya cuando estaba de líder Esdras, es exactamente 70 años según la profecía de Dios dada a Jeremías y a otros. Un gran milagro, en fin, lo miraremos con más detalle más adelante. Pero en 515 el templo es reconstruido totalmente bajo Esdras. Esto ya inicia lo que se llama el templo de Esdras, lo cual sería más tarde ampliado por Herodes, llamado el templo de Herodes. Pero en realidad nunca fue un nuevo templo. Bueno, ahora saltando unos 200 años, llegamos al año 338. En el 338, algo está ocurriendo en otra parte del mundo. El imperio de Babilonia y Medo-Persia actualmente sería centrado en los países de Irán e Irak. ¿Ya? Ahora, en otra parte del mundo estaba surgiendo un hombre llamado Felipe de Macedonia. Macedonia es un país actual al norte de Grecia. Bien, Grecia, que está al oeste de Irán, de Irak, de Siria, de Israel y de Turquía más cercanamente, es otra parte del mundo donde había un montón de países pequeños pero muy orgullosos. Y ellos comenzaron a pelearse entre sí y surge un hombre llamado Felipe de Macedonia que viene del norte, invade Grecia, lo toma y une todos los pueblos que tenían bastante orgullo y fuerza para que tenga una causa unida. ¿Cuál era esa? Quitarse de encima el poder de Medo-Persia. Porque ya estaba decayendo Medo-Persia, había perdido varias veces con los griegos. Y entonces surge Felipe de Macedonia. Felipe de Macedonia no era tan amado, pero cuando él muere, surge su hijo como el líder de todos los territorios de Grecia unida. Este joven, muy joven, se llamaba Alejandro Magno. Y Alejandro Magno comenzó a reinar en el año 336, como dije, 2 años más tarde,
Alejandro Magno empieza a reinar y él decide que quiere conquistar a Persia. Y en pocos años, él llega a tomar todo lo que antes pertenecía a Babilonia y luego Persia y se hace rey supremo de todo ese de toda esa tierra. El imperio griego, empezado bajo Alejandro Magno, dura desde el año 331 al 164 a.C., unos 150 años más o menos del imperio griego, que luego se convertiría en el imperio romano, con poca distinción. Ahora parece haber un problema, porque yo dije que el imperio medo-persa duraba hasta 313, pero el imperio griego comenzó antes en 331. Eso es porque Grecia tomó una parte grande en la parte más al oeste y poco a poco llegó al este, donde estaba Persia. Y mientras Persia decaía poco a poco, el imperio griego comenzaba a surgir. Entonces no era exacto el corte. Entonces muchos han dicho que debería ver un tiempo cuando ambos imperios eran muy poderosos, pero uno estaba decayendo, el otro surgiendo. Por eso está la distinción. Ahora, dije que en el año 336 Alejandro Magno comienza a invadir Persia y comienza a tomarlo. Para el año 323, él casi había derrotado todo el imperio persa, medo-persa. 323, pero Alejandro Magno muere y su imperio es dividido en cuatro partes. Bien, uno al este, otro al oeste, uno al norte, uno al sur. Vamos a hablar más de eso más adelante. Pero Alejandro muere en 323 como un jovencito todavía y su imperio es dividido en cuatro partes. Saltemos otra vez, unos ciento y algo años, al año 167, un año clave. En el año 167, ya bajo el imperio griego, está por decaer, por si acaso, el imperio griego, a unos cuantos años, hay un líder muy temible y muy malvado llamado Antíoco Epifanio el IV, lo cual la Biblia y Jesús mismo lo llama la abominación desoladora. Vamos a hablar más de este año, pero había un día en que este gran líder, según el gran líder, que se creía medio Dios, entró al templo de Jerusalén y desacra el templo. Bien, él pone un chancho sobre el altar y pone el dios griego de Zeus en el templo mismo, diciendo que ese dios era mayor que Jehová. Esto causa una gran revuelta y empieza lo que se conoce como el periodo macabeo. El periodo macabeo duró entre el año 167 al año 40 a.C. y habla de un grupo de personas, de judíos celosos por la ley, y la mayoría de ellos siendo fariseos, que sacan de Israel al imperio griego, que estaba decayendo poco a poco Grecia y estaba poco a poco aumentando el imperio romano. En este tiempo tuvieron paz los judíos y pudieron ellos tener sus propios líderes, poner sacrificios y todo eso, entre los años 167 al año 40, el periodo macabeo. Vamos a hablar más de ellos también en detalle más adelante. Ahora el año 40, saltamos otros 120 años al año 40 a.C. Esto es cuando empieza el imperio romano oficialmente con el asesinato de Augusto César. Augusto César es matado por personas de mucha confianza para él que le traicionan y Marco Antonio se pone como el gran líder y César por un tiempo. Pero hay mucha revuelta, pero en fin, había un hombre en Israel que en realidad era un idumeo, que era un político de primera. Y él decidió cambiarse de alianza entre Augusto César a Marco Aurelio, siendo un gran político, como muchos lo hacen, y Marco Antonio le regala a él el país de Israel para que él sea el líder de Israel. Su nombre, Herodes el Grande, el Herodes que intentó matar a Jesús a los 2 años. Más acerca de eso en otra oportunidad. Pero el Imperio Romano empieza en realidad con la muerte de Augusto César y comienza a surgir un montón de Césares quien lideran a Roma por un gran tiempo, del año 40 hasta el año 476 después de Cristo. Eso es más de 500 años. Más o menos 40 antes de Cristo hasta 476
después de Cristo. El Imperio Romano, el famoso Imperio Romano bajo cual Jesús vivió. Un detalle importante que vamos a hablar más tarde es que el Imperio Romano tenía básicamente la misma cultura, el mismo lenguaje y el mismo sistema económico y político que Grecia. El decir que Roma era distinto a Grecia no es muy correcto. Eran casi idénticos en muchas formas. Hablaremos más de eso en otra ocasión. Ahora, 2 años más para cerrar nuestro esqueleto y poder mirarlo en más detalle en el futuro. En el año 33 después de Cristo, es cuando Cristo es oficialmente crucificado bajo Poncio Pilato. El año en realidad podría ser 29 después de Cristo, si uno cambia el año de nacimiento de Jesús. Pero 33 después de Cristo, Cristo es crucificado bajo Poncio Pilato. Para darse una idea, una referencia. En el año 70 hay una revuelta judía. El Imperio Romano entra con fuerza y para la revuelta. Y entonces Jerusalén y el templo son destruidos. El segundo templo es destruido y esto lleva ya a finalizar el periodo intertestamental. Por si acaso, un detalle más es que en el año 135 después de Cristo, otra vez hay otra revuelta en el país de Israel. Ya no tienen Jerusalén, pero tienen otras ciudades y otra vez hacen una revuelta. Y entonces el César dice basta y todos los judíos son exiliados, botados perpetuamente del país de Israel. Y la ciudad es dada un nuevo nombre y los judíos son prohibidos a volver. Los judíos nunca más pudieron entrar a Jerusalén y a la tierra prometida oficialmente hasta que Inglaterra y Naciones Unidas dé la oportunidad que esto pase en el año 1948. Otras palabras, judíos estuvieron sin país por casi 2000 años. Un milagro en sí. Demostrar que Dios ha sido fiel a su gente, a su pueblo, y no se ha olvidado de ellos. Bueno, entonces unos años claves, año 605, años claves estamos viendo como el año 605 antes de Cristo, cuando los judíos son tomados a Babilonia. 586, el templo es destruido, empieza el cautiverio babilónico. 515, ahora bajo los medo-persas, el templo es reconstruido bajo Esdras. Año 167, el templo es desacrado por Antíoco Epifanio IV, llamado la abominación desoladora, como un tipo previo del anticristo a venir. Y luego ya en el año 70 después de Cristo, la revuelta judía es parada por los romanos, ya el cuarto imperio, y Jerusalén y el templo son destruidos. Entonces, los años del periodo intertestamental son oficialmente entre 586, destrucción del primer templo bajo Babilonia, hasta el año 70 después de Cristo, la destrucción del templo por segunda vez, esta vez ahora por los romanos.